Sí, sería hace años que la conozco y la conozco hace años y poco a poco, llegando a conocerlo un poco más, me gustaba su persona. ¿En otra cuenta? Porque tú no se ve para nada. Amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todo tu mente. ¿Notaron la clave aquí? Necesitamos tener el amor por Jehová en el matrimonio. Cuando ustedes se esfuerzan para acercarse más a Jehová, también se acercan a uno al otro. Para ilustrarlo, piensen por un momento que usted, Ernesto, está de un lado de una montaña. Y Briana, usted está por el otro lado de esta misma montaña. Y Jehová está en el pico de la montaña. Si es una gran distancia, ustedes están separados por esta montaña. Pero ¿qué ocurre si ustedes se esfuerzan para acercar más a Jehová? Ustedes van a acercarse más al uno a otro. Entonces, cuando ustedes se esfuerzan para acercarse más a Jehová, vas a tener un excelente matrimonio. Ante Jehová Dios y estos testigos, ¿acepta usted a Ernesto Chávez, a Briana Elizabeth Encontrías como esposa para amarla y cuidarla con tenura toda vida, según la ley divina expuesta en las Santas Escrituras para los esposos cristianos? Acepto. Excelente, muy bien. Ora para ti, Briana. Ante Jehová Dios y estos testigos, ¿acepta usted, Briana Elizabeth Encontrías, a Ernesto Chávez como esposo para amarlo, cuidarlo con tenura y respetarlo profundamente toda la vida según la ley divina expuesta en las Santas Escrituras para los esposos cristianos? Sí, acepto. Muy bien, excelente. Thank you.
complace presentarles a Ernesto y Adriana Chávez en matrimonio. Felicidades a los dos. Su día especial.